¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy es miércoles 8 de abril del año, de mayo del año 2024. Señores, miren, hoy, antes de iniciar con la dinámica de la prensa local, yo les voy a decir qué es el Consejo de las Américas o American Society, donde le entregan un premio al presidente Abinader, y para que sepa que yo soy donante de esa American Society. Y les voy a decir por dónde dono. Donde hay una membresía que se paga de $55,000, $20,000 por un lado, y con impuestos, algunos vienen siendo, y 35,000 en otros. Y les voy a decir quiénes son los chairmans, que hasta Kellogg's, Pepsi-Cola, Nutrition Pet. Es una carpeta de todo una, de todos, de los negocios internacionales y multinacionales. Hasta yo, de mi donación, él recibe el premio. Sí, pero antes de entrar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Amado Dios, hoy te agradezco por el descanso que me has otorgado y por permitirme ver la luz de un nuevo amanecer. Por favor, dame valor, paz, sabiduría y hazme un instrumento de tu obra. Padre, en este miércoles, ayúdame a obrar con buenas intenciones. Otórgame la gracia de ser justo y haz que los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Vísteme de tu bondad y permite que durante este día yo refleje tu amor inmenso y misericordioso. Inicio mi día con la certeza de que mi oración ha sido escuchada y que quien a ti se acerca con humildad y esperanza recibe respuesta a sus súplicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden siempre mantenerse con nosotros en sintonía en los cables, en la cablera nacional. Y así ustedes nos pueden ubicar de manera internacional en las apps WinTVO, Stream 1, Roku, Fire Stick, Streaming Live. Y en las redes sociales por CTVRD. Ustedes lo pueden ver en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, X y Threads en vivo. Así que no hay excusa. No hay excusa. Bueno, mire, antes de iniciar con la prensa local, tengo una pequeña denuncia de una de las escuelas públicas en Los Mameyes. Señor director, colóqueme, por favor, lo que es American Society. Yo le mandé, hace mucho, yo le había hablado a ustedes, que ese nuevo club tiene aproximadamente de algunos 11 a 19 países alrededor de la región y otros países en Europa, que se van inscribiendo porque ellos van iniciando carpetas de información, hacen estudio. Es muy interesante ser parte de todos esos. Miren, ese es el quienes componen ese club, porque no es nada diplomático, no es nada, como voy a decir, nada, le estoy mandando la membresía porque hasta ahí yo no llego. Ah, sí, membership. Miren, ¿qué es la American Society y Council of America? Viene siendo, señores, una organización empresarial internacional cuyos miembros comparten un compromiso con el desarrollo económico, social y los mercados abiertos, el Estado de Derecho y la democracia en todo el hemisferio occidental. Este sitio incluye publicaciones de investigación y análisis, materiales de programas, testimonios y actualizaciones del Congreso, así como noticias y anuncios. Algunas publicaciones requieren una suscripción paga. Como fiel donante, yo soy una persona que dono a esas causas por el tema de la información y de los reportes e informes, porque así yo cruzo información con otros organismos multilaterales que trabajan con los temas de los índices, y así yo voy viendo
qué es cierto, qué no es cierto y en qué le falta. O sea que también yo sugiero, hago sugerencias de corrijan, vayan a las bases de datos, nútranse. Entonces de ahí de esas donaciones es que también van a darle el premiecito. Porque realmente él ha tenido una carpeta muy abierta en la materia empresarial. Bueno, miren, ¿quiénes componen American Society? Señor director, colóqueme para que vayan viendo todo el mundo. ¿Quiénes son los que componen American Society? No, no, miren, esa es la membresía, el club de los presidentes, el club, mira, $25,000 que está por ahí abajo. Así, sí, míralo ahí. No, señores, miren, yo cuando vi eso dije, ay, mira qué lindo. Estamos ayudando a República Dominicana. Mira los niveles de pago, $30,000 por año. Es por año, ustedes saben. Y cuando yo vi... ¿Cuál plan del presidente? ¿Eh? ¿Cuál es el plan del presidente? Los dos. El presidencial, que es el élite, de $30,000. Y el de $25,000 del Consejo de las Américas. Son $55,000, pero vamos a ponerle con una reducción, siempre son como algunos $54,000 y pico. Sí, con el descuento. Ustedes saben. Entonces, ¿quiénes son los que componen ese consejo? Ustedes saben que la OEA y muchas veces presta sus sedes, sus centros de convenciones para este tipo de causa. Realmente, ¿por qué? Estamos viendo el fundador, David Rockefeller, los oficinistas, Andrés Glosky, chairman, Susan Siegel, presidenta en CEO, Sergio Galvis, secretario, George Wickersnet, tesorero, chairman emeritus, William Rhodes y John Negroponte. Los directores a nivel regional está Regional President LATAM, Latinoamérica, está Luciana Abreu, de Mars Pet Nutrition, muy buena empresa en nutrición de animales para los perritos. Marco Antonio Echón, Head and Santander Corporations Investment Banking, ese es el Banco Santander. Sara Iosa, President of Latin America and Human Health, muy buena Merck, que ese es el laboratorio multinacional, señores, miren. Aquí está Pepsi, está el banco de, sí, y Microsoft Latin America. No, yo no veo a Almagro ni a Guterres, no veo a nadie de ellos. Lo que yo veo son, déjame ver, cluster de Pfizer, ve bajando el cluster de Pfizer. Sí, es su empresario. Qué bueno que de mis donaciones le están dando también. Ah, mira, ponga la paginita donde se dona, que es por vía PayPal. Sí, yo te mandé la captura, PayPal Donate, American Council. Con esas donaciones uno tiene apertura, apoya causas a jóvenes de escasos recursos, dándole el futuro a esa juventud. Ustedes saben. Sí, y la premiación a los presidentes, a los que participan. No, entonces, felicidades, señor presidente. Realmente, déjame mandarte la captura que se te ha extraviado. Muchas felicidades, de verdad. Es muy bueno, aquí está, que usted le está dando apertura a todo lo que muchos donantes les gusta, el desarrollo de su nación, el desarrollo a esa juventud de otros países que tienen escasos recursos, que ven la vía migratoria como, de que déjame irme de mi país, que aquí no hay futuro. ¿Verdad? Ahí te mandé la captura. A todos aquellos que ustedes quieren aportar a la causa, ahí está, mira, la Donate to America Society, vía PayPal. Sí, ahí ustedes ponen la tarifa que ustedes quieran. Ustedes saben. Felicidades. Bueno, seguimos. Propaganda copa todos los espacios del Gran Santo Domingo. Vamos a ver esto y le voy a dar una sugerencia a los nuevos cabildos. Sí, Betty, Diostacio, Carolina es reelecta. Aparte de la basura, los inbornales, la inundación del Gran Santo Domingo, que todavía yo estoy esperando qué fue lo que se habló en ese plan operativo. Pero vamos a ver esto. Mire,
Los partidos y candidatos no respetan lugares prohibidos y pegan carteles por todos los lados. República Dominicana, con este proceso de las organizaciones políticas, están sumergidas en los trabajos de campaña. Sin embargo, la colocación de pancartas y afiches en espacios públicos no permitidos realizada por los actores políticos continúan siendo un problema sin recibir la atención de los árbitros electorales. ¿Ustedes se acuerdan que Jaques dijo como que miren, que controlen, que quiten? Todavía no se ha aplicado eso. Desde postes de luz hasta áreas verdes que deberían ser protegidas teniendo en cuenta su aporte medioambiental al país, se encuentran saturadas en varias localidades del Gran Santo Domingo por los afiches políticos que han sido colocados con miras a los sufragios congresuales y presidenciales programados para el día 19 de mayo. Los colores de las entidades partidarias y cara de los aspirantes políticos son los que resaltan en los pasos peatonales del polígono central, sin importar las normas y reglamentos establecidos por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. O sea, ¿qué está haciendo el Ayuntamiento? Nada. Así mismo. Lugares prohibidos, según la ley 3318, organizaciones políticas utilizadas por los cabildos, queda prohibido instalar propaganda con los colores y emblema de los candidatos en la pintura de las calles, aceras, contenedores, postes de tendidos eléctricos, árboles, al igual que en cualquier propiedad pública. La pintura de la calle, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, así como de cualquier propiedad pública con los colores, emblemas o símbolos del candidato o el partido, agrupaciones o movimientos políticos que lo sustenta, dicta el numeral 1 del artículo 44 de la pieza legislativa. Como ustedes pueden observar, miren, ya pasó las municipales. A los alcaldes que recojan todas esas vallas de sus candidaturas y que las reciclen, que la pinten de blanco y que la utilicen para señalizar las vías, porque ya hay calles que ya no están debidamente señalizadas. Con todas esas vallas, quemarla no sirve, si no vamos a reciclar. Vamos a implementar políticas que ustedes han estado abogando con el reciclaje. Reciclar las vallas, utilizarlas, reutilizarlas y cuidar esos árboles. ¿Ustedes ven? Entonces, otra cosa que yo le insto a las alcaldías junto con Edesur y junto con Obras Públicas, como estamos en temporada de lluvia, el COE, y tenemos muchos postes eléctricos, tendidos eléctricos doblados de cemento. Ustedes saben que eso también puede causar un accidente, una catástrofe y puede dar corrientazo a un transeúnte. Cuando yo venía hacia las instalaciones, ustedes no se imaginan cuántos postes doblados, postes de madera viejos y que no cabe ni un mandado de todos los cables enredados. Ya no se puede, no, el que se tire una chichigua ahí es calcinado que está. Entonces, por favor, a esos alcaldes y cabildos, vayan retirando todos esos postes de las municipales, todos esos postes pegados en los árboles y, ¿qué les digo? Recíclenlo. Señalicen vías, que eso es bueno. Y que hagan un plan para renovar, cambiar esos postes de madera vieja o esos postes de cemento, de concreto, doblados. Organicen el cableado, que ahí hay mucha pérdida de energía. Cuando ustedes me organicen ese cableado y que esté derechito, bien bonito, ustedes van a ver cómo se va a ahorrar la energía y cómo se va a recaudar más. Eso se le llama también rehabilitación y reestructuración de la transmisión y distribución de energía. Pero yo pasé por el estado y no fue por turista. Por todas las partes del estado. Desde salud, desde palacio, desde cancillería, en todas las partes, consulado. Pasé a lo que es la parte diplomática en las misiones. Luego pasé a la dirección de inteligencia diplomática. Luego pasé a los organismos multilaterales. Luego pasé para transparencia. Y luego pasé para los organismos multilaterales. Yo no pasé como turista, así que vamos para una pausa comercial, que de regreso con más informaciones.
Llegó la fibra Wing, por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Wing. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEI, la energía sostenible del país. Ahora los buscamos en el presente y los llevamos al futuro. Lo mejor está por venir. El cambio sigue. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Voto consciente. Todo ciudadano o ciudadana debe ejercer el voto consciente. ¿Qué significa? A la hora de ejercer tu voto, es muy importante que estés bien informada o informado, consciente de tus derechos y deberes, y que conozcas genuinamente las propuestas de cada candidato o candidata. Es importante destacar que el voto consciente garantiza que la ciudadanía tenga voz y sea escuchada, además de defender la democracia. Para ejercerlo, se debe analizar las propuestas de los candidatos o candidatas para distinguir el plan de gobierno y si plantea solucionar los principales problemas del país, ya sean a través del gobierno local o nacional. Y sin lugar a dudas, debes conocer la trayectoria de vida y académica de los candidatos y candidatas, su formación educativa,
la experiencia de trabajo profesional y su desempeño en puestos del Estado o administración pública. Es fácil y sencillo. Vota por ti y la democracia. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. ¿Y la luz? Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Dónde está la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, lo recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a Otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. De regreso aquí en Noticias ITV y más. Señores, COE coloca 5 provincias en alerta roja por efectos de vaguada. Dice así, estas comunidades son Duarte, La Vega, Puerto Plata, Montecristi y Santiago Rodríguez. El Centro de Operaciones de Emergencia COE informó que puso bajo alerta a 5 provincias debido a los efectos de una vaguada sobre el país. Estas comunidades son Duarte, en especial el Bajo Yuna, La Vega, Puerto Plata, Montecristi, especialmente Martín García, Guayabito, El Rincón Manga y todas las zonas de inundaciones hasta el cruce de Manga, hacia la descarga del río Guayubín y Castañuela en el río Yaque del Norte, y Santiago Rodríguez en especial, desde la construcción de la Taguía hasta la zona baja de Montecristi. Entonces, vuelvo y yo me pregunto, ¿cuál fue el plan que se habló con Alcaldía, Obras Públicas? Porque miren, en estos días de lluvia, la gente haciendo muros y el agua subiendo más alta hasta inundar viviendas. Desde que llueve, las calles se inundan, dura 15 minutos lloviendo y ya el agua llega hasta el segundo escalón de la casa. Y yo tengo que irme a trabajar y me voy con el susto, declara Jessica Encarnación. Colóqueme ahí. Señor director, tenemos unos videitos de las inundaciones del día de ayer. 15 minutitos lloviendo hasta la zona colonial, el Conde también. Entonces, en las épocas lluviosas se han convertido en una fuente de temor para sectores como La Javilla y Brisas del Este, en Santo Domingo Norte, ya que deben vivir bajo el tormento de ver sus viviendas inundadas y en sus enseres dañados a consecuencia de los estragos dejados en las inundaciones. Desde que llueve, las calles se inundan. Solamente en 15 minutos, señores, miren. 15 minutos y se inunda todo eso. ¿Ustedes han visto eso? Y mira la basura. Y yo me pregunto, ¿qué plan operativo se habló sobre eso? Los vehículos, ¿tiene ahí usted? Sí, en Sabana Perdida ni se diga.
En Brisas del Este, las personas afirmaron que los días de lluvia ocurridos recientemente han estado tranquilos, pero el recuerdo de lo que vivieron en noviembre, ya ellos tienen lluviofobia. Le tienen miedo a las lluvias. Miren. Explíquenme eso. Yo quisiera preguntar qué tipo de plan operativo se habló. Esa es mi pregunta mayor. Porque eso no puede ser. Lunes, túneles llenos de agua. Martes, las calles llenas de agua. 15 minutos paraba, 15 minutos paraba, 15 minutos paraba y se inundaba todo el Gran Santo Domingo. Y también a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Qué operativo es ese? Esa es mi pregunta. Pero, díganme. Por otro lado, acuerdo del Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. Ministro dice que hay puntos por cumplir. Señores, después de interactuar en esta noticia, porque la vamos a leer, le voy a dar unas imágenes de un video que me mandaron ayer en una de las escuelas públicas de Los Mameyes, de qué es lo que le dan a los niños de desayuno y cómo está el piso y el deterioro de esa escuela, el techo principalmente. Vamos a ver esto y acompáñenme en esta noticia. Ángel Hernández anuncia que tomarán medidas para seguir avanzando en el proceso. La ADP aceptó el diálogo. Tras 14 días de movilizaciones, asambleas, reuniones, paros de docencia y protesta, la Asociación Dominicana de Profesores hizo una pausa en el plan de lucha y aceptó retomar el diálogo con el Ministerio de Educación sobre los puntos del acuerdo firmado entre ambos. Ángel Hernández, titular del Ministerio de Educación, informó que revisaron los puntos del pacto firmado en junio del 2021 y ratificado en julio del 2023 y establecieron que aunque han cumplido con la mayoría, aún falta acciones. Respecto, indicó que tomarán medidas para seguir avanzando en el proceso. Hernández espera que la ADP asuma el compromiso de cumplir con el calendario escolar en el territorio nacional y garantice la docencia en todas las escuelas. Confía, dijo, en la entereza moral de las personas que estarán actuando como mediadores en el encuentro, y entre ellas la comisión de expresidentes de la ADP. Señores, miren, yo les voy a decir algo. Uno, todavía hay, yo quiero saber ¿qué grupito de los profesores es que va el aumento? Porque yo conozco profesoras, profesores, maestros y maestras de primaria, de básico y secundaria, que ganan 37 mil pesos todavía. No, no están. Yo creo que sí, lo pusieron en el padrón obligatoriamente. Porque si no son de los amiguitos y compañeritos, lo cancelan. Yo quiero saber, díganme, en las escuelas de Los Mameyes, que yo he recibido muchas denuncias de muchos profesores y muchos maestros, ellos no tienen cobertura de salud. Siguen ganando 37 mil miserables pesos. Entonces, vemos en un artículo que ganan hasta 60 mil. Y yo me pregunto, ¿y quiénes son esos privilegiados? Señor director, colóqueme los dos videos. Donde de desayuno, miren. Yo ni sé si eso es el desayuno, porque eso no. Yo ni sé. Yo ni sé qué es eso. Eso es espagueti. Ah, penne. La pasta. Que está tan bien hecho que no se identifica lo que es. Póngalo y ve el otro videito que le dan a los niños de desayuno. Miren, 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 miren. Sí, sí. Desde el viernes pasado. Ya ustedes saben. Miren lo que le dan de desayuno.
Ese es el desayuno. Galletitas y muffin. Azúcar. Bueno, si así fue el espagueti, yo no quiero imaginarme la leche. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está el 4%? Eso es en los mameyes. En todas las escuelas públicas. Yo estoy dando fragmentos, porque si yo me pongo a tirar todos los videos, no termino el programa nunca. Y los profesores ganando 37, 35, yo no, pero mentiré. Espérate, eso es un relajo. Y tienen tanda extendida. Entonces yo me pregunto, ¿y quiénes son los que reciben esos aumentos? Entonces ya ni creo en el ADP, ni creo en el Ministerio de Educación. Y estamos, y están enseñando a ser más ignorantes y más analfabetos. Y después, cuando viene la prueba de PISA, después, cuando viene el índice de educación en Latinoamérica, República Dominicana va a pasar al más burro, el primero, en la región. Y hablamos de, señores, miren, antes el despacho de la primera dama y Conani hacían muchos programas de Aliméntate Bien para esos niños, incluso para niños de la calle, que eso lo promovió la ex vicepresidenta Margarita Cedeño. Y ella tomó esa causa cuando ella era primera dama, cuando era Margarita Cedeño de Fernández. Todos esos programas estaban ahí. Casa de refugio donde le daban alimentos a los niños y a los huérfanos. Entonces, ProSoli, que la vaina esa de Supérate, no, ProSoli, Programa para la Solidaridad, hacían todo eso en conjunto con las autoridades competentes, INAVIE, el Ministerio de Educación, CONANI, porque ahora mismo tenemos un problema, señores, en Santiago, con los niños de la calle, pedigüeños. Estamos mal alimentando a los niños. Miren cómo le entregan esa pasta. ¿Quién sabe cuándo se intoxique? ¿Cuántos casos de intoxicación? El aumento salarial de esos profesores, yo me pregunto, ¿a qué profesores? ¿A qué sector? Háblame claro, exactamente. Vemos y vamos para Santiago. Niños pedigüeños en calles de Santiago. Miren, las nuevas autoridades municipales, señores, deberán tener como reto el enfrentar el retorno de los niños que recurren a la labor de mendicidad. Estos problemas se suman a aquellos menores y adultos dominicanos y haitianos que están retornando a las calles y avenidas del municipio de Santiago de los Caballeros como limpiavidrios. Y es que en la medida en que se agudiza la crisis en Haití, continúa aumentando el número de personas de la vecina nación que deambulan por las vías principales de la ciudad y que se dedican a pedir limosnas y otros en condiciones de vulnerabilidad. Una gran parte de estos niños pedigüeños se colocan debajo del elevado entre las avenidas 27 de Febrero y Estrella Sadalá, algunos con pancartas y mensajes escritos en los que piden ayuda. El retorno de estos menores se debe a la falta de continuidad de los proyectos de apoyo a la niñez. ¿Qué está pasando con CONANI? ¿Qué está pasando con el Plan Social? ¿Qué está pasando con el Ministerio de Educación, Procuraduría General de la República, la Fiscalía? La Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, Migración. Entonces, después, cuando hablamos, de la administración pasada, lamentándolo mucho, las administraciones pasadas tenían políticas para eso. Señor director, deme el desfile de todo lo que hacía Margarita Cedeño. Porque de verdad, miren, cuando era primera dama comparte escena con niños de la calle. 2009. Gobierno presenta hoja de ruta para erradicar el trabajo infantil. 2009, noviembre. Citan logros del programa Progresando con Solidaridad en favor de 850 mil hogares, donde están también los niños de la calle. Vicepresidenta y personalidades agasajan niños en situación de la calle.
trabajando para retornarle la infancia a esos niños. ¿Qué está pasando? Y esos niños están expuestos al peligro, a que un desaprensivo, a que se le vaya el freno a un vehículo. ¿Quién va a reclamar? ¿Quién los ampara? Todo eso se desmanteló. Todo eso. Y después buscan de que vamos a frenar los limpiavidrios. Vamos a frenar eso. Porque muchas veces esos niños vienen de hogares disfuncionales. Y muchas veces esos niños vienen de una madre soltera que está trabajando y que el niño asume el rol de hombre. Infancia interrumpida y deja los estudios. Deja la escuela. Entonces, ¿De qué proyecto, de qué progreso estamos hablando? ¿De qué educación estamos hablando? ¿De qué programa de solidaridad social estamos hablando? Si nosotros ni siquiera tenemos para proteger la infancia. Díganme, ese es el reflejo de la falta de planes sociales, de organización. Si no protegemos la infancia, ¿qué vamos a proteger nosotros? ¿Ni siquiera protegemos a los envejecientes? No, pero de verdad, a las alcaldías eso se trabaja de manera conjunta con CONANI, Ministerio de Educación, Procuraduría General de la República, en Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Y mírenlo ahí. Por otro lado, miren, ustedes saben que dieron con la persona que hackeó el portal de compras y contrataciones. Pero hay una conversación que República Dominicana todavía no está preparada y que otros países desarrollados asumen eso. Pero vamos a ver esto. Era empleado de contrataciones públicas, joven acusado de hackear sus redes. La fiscalía afirma que utilizó información privilegiada de la entidad gubernamental tras su salida en agosto del 2023. El joven Ronald Familia era empleado de la Dirección General de Contrataciones Públicas y habría utilizado informaciones privilegiadas para incurrir en el acceso ilícito, chantajear y robar la identidad de esa institución gubernamental en sus redes sociales el pasado 10 de abril. Según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Distrito Nacional, Familia Frías trabajó en la DGCP hasta agosto del 2023. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó el día de ayer martes 3 meses de prisión preventiva contra el imputado que se identificó como Oso Negro al hackear las cuentas de Instagram y Facebook de la DGCP. La medida de coerción la cumplirá en el Centro de Corrección Najayo Hombre. ¿Qué hacía Ronald Familia en contrataciones públicas? El imputado manejaba las redes de dicha institución hasta agosto del 2023 y habría utilizado información privilegiada para acceder de manera no autorizada a las cuentas de la entidad gubernamental y perpetrar una serie de ataques cibernéticos que incluyeron la manipulación de datos sensibles. Entonces, mi pregunta, ¿qué tipo de datos sensibles? Ahora bien, ¿qué si yo fuera Carlos Pimentel, yo contrato a ese muchacho? Ustedes saben que en Estados Unidos esas grandes mentes que sirven para contrarrestar los ataques, para hacer un análisis y de ver las debilidades del portal y de la misma institución y con el C5 agarrar y trabajar conjuntamente para contrarrestar los ataques cibernéticos. Pero en esa conversación, nuestra nación no está preparada. Aquí hay muchos muchachos, muchos talentos en materia cibernética, que yo los reclutaría en el C5, en la OPTIC, en la OCTIC, Oficina de Gestión de Tecnología, Oficina de Tecnología del Poder Ejecutivo, y los colocaría también en TI de las instituciones para que me contrarresten. ¿Que utilizó acceso? No, él simplemente sabía las vulnerabilidades de ese portal. ¿Por qué lo desvincularon? ¿Quién sabe si ese mundo querían poner a otro compañerito? ¿Quién sabe? Porque aquí también gustan de sacar a las personas técnicas, a los de carrera, y le violentan los derechos con el MAP.
y el MAP no hace nada, el Ministerio de Administración Pública. Yo asumiría ese muchacho, lo contrato en el C5, en la OCTIC y en la OPTIC, en una de esas instituciones, y vamos a trabajar para contrarrestar los ataques cibernéticos. Pero Dominicana, que privamos en desarrollado y que estamos en progreso, no estamos preparadas para esa conversación. Así que vamos para una pausa comercial, que de regreso con las internacionales. El monorriel de Santiago, ¿qué significa para ti? Ahorrar tiempo, ahorrar combustible, ahorrar dinero e incrementar los abrazos. Lo mejor está por venir. El cambio sigue. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEIT, la energía sostenible del país. No. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, ¿y ahora? Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan tres boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes.
firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. ¿Y la luz? Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEIT, la energía sostenible del país. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. ¡Ya lo sabes! Ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso aquí en Noticias ITV y más. Señores, en las internacionales, ojo para la Dirección General de Migración, ojo para el Ministerio de Defensa, para el mismo Presidente de la República, porque ya Estados Unidos va a implementar medidas de sanciones a aquellos países que promuevan la migración ilegal y descontrolada. Vamos a ver esto. Estados Unidos busca frenar red que controla rutas migratorias. Dice así. Washington pide a países latinoamericanos tomar medidas contra las organizaciones criminales en un esfuerzo por limitar la migración irregular hacia suelo estadounidense o se verán sancionados. El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que Washington sancionará a quienes faciliten la migración irregular, tema clave en la campaña electoral estadounidense, y anunció $578 millones en ayuda para América Latina en una conferencia continental en Guatemala, donde abogó por tomar medidas contra los grupos criminales que controlan las rutas migratorias. Los fondos anunciados se destinarán a los países socios en el esfuerzo por una migración legal y ordenada, y las comunidades de acogida de migrantes en respuesta a necesidades humanitarias urgentes.
cuidadito si por aquí hay un grupito que diga, vamos a coger esos cuartos y vamos a hacer un campo de refugio. Porque le digo algo, nosotros estamos adscritos a la convención de 1951 y 1967 de ACNUR. Nos metieron en ese refilón. Mañana yo les voy a traer el portal de ACNUR, Dominican Republic, en construcción. Los fondos anunciados se destinarán a los países socios. La nueva política de restricción de visas están dirigidas a personas que a sabiendas brindan transporte a quienes pretenden migrar irregularmente a Estados Unidos, incluidos los vuelos charters que llegan a Nicaragua, dijo Blinken en un encuentro presidido por el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo. En el encuentro participaron los ministros de Exteriores y otros altos funcionarios de una veintena de países signatarios de la Declaración sobre Migración y Protección suscrita en Los Ángeles, Estados Unidos, Cumbre de las Américas 2022. Ya ustedes pueden ver, van a sancionar a aquellos países que no regulan ni combatan la migración irregular. A las autoridades, ya ustedes pueden hacer un programa de desmantelar las redes porque se acabó el jueguito. Y las redes en el tema de la frontera, porque eso va a ser también, no solamente transnacional, también es terrestre. Y hay, yo sé que hay otro grupito que van a querer decir, cojamos de los 578 millones, cojamos de los 578 millones. Pero es una advertencia, una alerta. Y estamos ya adscritos a esas convenciones, a los castillos que tanto hablan de nacionalismo. Chúpense en esa cuava. Por otro lado, miren, hay una cosa que está preocupando a muchos analistas internacionales, que es la proliferación del antisemitismo, o sea, el odio hacia la comunidad judía. Protestas pro-palestinas se extienden en universidades de Europa. Ustedes saben que independientemente, aunque en Estados Unidos se han realizado protestas en contra de la invasión o en contra de la guerra entre Israel y Gaza, también ahí tiene un matiz de odio y se está ya difundiendo hacia Europa. Vamos a ver esto. Dice así, manifestaciones a favor de la población palestina en la Franja de Gaza y contra la campaña israelí se multiplican en universidades y campos educativos en todo el mundo. Las protestas, muchas veces escenificadas con campamentos o toma de espacios universitarios, piden un cese al fuego, al ingreso de más ayuda humanitaria y al fin de la ocupación israelí en Cisjordania. La policía holandesa, lo que pasa es que está en inglés, se enfrentó el día martes a miles de estudiantes que marchaban por las calles de Ámsterdam a favor de la causa palestina. Alemania, Francia, España, Suiza, Reino Unido e Irlanda protestan y toman buena parte de Europa. El día de ayer fue un día en que se tomó todo un escenario de manifestaciones cuando Israel tomó el cruce fronterizo de Rafah y ha estado atacando a esa ciudad y sus áreas circundantes. Ya ustedes pueden ver, al menos 150 personas instalaron tiendas de campaña en el campus universitario el día de ayer, uniéndose al llamado de la denominada Coalición Estudiantil de Berlín para ocupar las universidades alemanas. Estudiantes de varias universidades se unieron a la protesta portando banderas palestinas y pancartas en la que se leía todos los ojos puestos en Rafah. Asimismo, señores, como vamos viendo estas escenas de protestas, asimismo va esa semillita de odio hacia las comunidades que realmente también son víctimas de las mismas políticas de sus autoridades. Así que, señores, felicidades, señora Abinader, presidente. Mis donaciones están dando fruto a la American Society, a Council of America. Qué bueno. Hoy es miércoles, que tengan excelente jornada y nos vemos mañana a las 7 por Noticias CTV y más.